Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. De antemano, presidente, muchísimas gracias por permitirnos en esta misma sesión asumir el reto de dar respuesta a el primer organismo de Bogotá de control político, como lo es el Consejo de Bogotá, que representa al pueblo, y que el mandato de nuestra alcaldesa Claudia López ha sido para todo el gabinete, que valga la pena decir, es un gabinete articulado, un gabinete con empatía, un gabinete que trabajamos por el mismo sentido, que sacar adelante a Bogotá, y que nuestra alcaldesa Claudia López nos ha encomendado la tarea de asumir con toda la seriedad y con toda la sinceridad estos debates de control político, pero sobre todo con respeto al organismo que representa al pueblo. Y yo siempre vivo muy agradecida con la alcaldesa por darme la posibilidad de hasta hace unos meses o hace un mes estar de ese lado, entendiendo lo que es el debate de control político, y que hoy tenga la fortuna de poder llevar a cabo la tarea de la política social en Bogotá, después de haber sido una de las entidades que más le hice control político acá. Y esa posibilidad, presidente, no es cualquier cosa. Esa posibilidad es plantear respuestas en torno a ese control político que se hizo en su momento, pero desde adentro, y evidenciar lo que está pasando en la Secretaría de Integración Social. Y por eso celebro el debate que ha traído la bancada del Polo, pero también la intervención de todos los concejales de los distintos partidos políticos, que denotan un conocimiento muy importante de la política social, obvio, desde los enfoques que cada partido considera que se le debe dar a la política social. Y cuando uno está en el Ejecutivo, presidente, debe abordar esos enfoques con toda la integralidad. Y debe entender que no todo el mundo piensa lo mismo de la política social, y como gobernante, la doctora Claudia López nos ha manifestado la necesidad de abordar todas esas expresiones democráticas que existen en el Consejo de Bogotá. Y tiene razón la concejal María Victoria, nos han llamado aquí a mostrar el empalme. ¿Qué fue lo que encontramos? Y lo primero que yo tengo que decir es que encontré una institucionalidad robusta, una planta de personal, muy poca en planta de personal, pero una cantidad de contratistas a las que se les viola sus derechos laborales. Una entidad con una tercerización laboral enorme, más del 85% de las personas que hoy trabajan en la Secretaría de Integración Social son por contratos de prestación de servicios. Personas que llevan 15 años con un contrato de prestación de servicios, y una planta de personal de 1.900 personas que nos pide a gritos, y le agradezco mucho también al concejal Oscar, que ha hablado del concurso de méritos, que estamos en la tarea de sacarla adelante cuando haya una lista de elegibles en firme, pero el reto en primer lugar es para pensarse una política social conforme a la fotografía de esta ciudad tan importante como Bogotá. Se requiere que la institución que lleve a cabo la política social respete los derechos laborales de quienes están ahí. Es lo primero. Y hay que decir que la Secretaría de Integración Social tiene una deuda histórica con estos trabajadores. Me encontré una planta de personal, no de directivos, porque hay que decir que renunciaron los directivos antes de que yo llegara, con unos contratos de prestación de servicio a 31 de enero, con una a punto de colapsar la Secretaría de Integración Social para la apertura de los servicios sociales. Esa es la realidad como encuentro la Secretaría de Integración. Pero de la mano de todo el equipo de la Secretaría de Integración Social, que trabajan hoy, concejales, a 24 horas en tres turnos, tenemos la gente trabajando para abrir los servicios sociales. Pero esto no es culpa de la Secretaría de Integración Social, es culpa del sistema que se ha determinado en esta institución para manejar la política social. Uno no puede cambiar la misionalidad de una institución. Una misionalidad dedicada a hacer contratos de prestación de servicio, ¿cómo reduce la pobreza, concejal Sarmiento? Cuando estamos dedicados el 70% a aperturar servicios sociales, cuando se necesitan acciones contundentes como las que ustedes han expresado de manera tan inteligente todas las personas. Por eso empiezo rápidamente diciendo cuál es el objeto,
el objeto social, el objeto de la Secretaría de Integración Social. Es primer lugar el ente rector de determinar la política social para toda la comunidad, no solo para la población vulnerable, para toda la comunidad, pero con énfasis en la población vulnerable y la población pobre, que lo podemos ver aquí en nuestras gráficas y es muy importante mencionar. Pero es muy importante también decir que este objeto que nos abroga tratar con énfasis a la población vulnerable tiene un sustento muy importante y sigamos con la gráfica. Y para eso hay que decir que esto no es un tema ideológico, Consejo Bogotá. Esto es un mandato de la Corte Constitucional que lo ha expresado en reiteradas ocasiones y realizamos con el equipo de jurídica muy inteligente una línea jurisprudencial en donde nos explica qué es el Estado social y democrático de derecho, que fueron muchos de los puntos que habló el concejal Carrillo y el concejal Manuel Sarmiento. La cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho ha sido la razón de ser de nuestra Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, nos ha expresado qué significa la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es un proceso multidimensional que confluye en el riesgo y la probabilidad del individuo, hogar o comunidad del ser herido, lesionado, dañado, ante cambios o permanencia de situaciones extremas o internas. También la Honorable Corte Constitucional, que es el órgano de cierre en Colombia, nos ha dicho la vulnerabilidad social de sujetos colectivos y de población se expresa en varias formas, ya como fragilidad o indefensión ante cambios originados en el entorno, como desamparo institucional desde el Estado que no contribuye a fortalecer ni cuida sistemáticamente a sus ciudadanos. La cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho no es una cláusula que se haya inventado hasta hace poco. Es el producto de revoluciones y reivindicaciones históricas a lo largo de la historia, en donde el Estado liberal, el Estado gendarme fue insuficiente para solucionar los problemas de la gente. El mercado no soluciona los problemas de la gente. El mercado deja unas brechas de desigualdad y el Estado Social y Democrático de Derecho debe enfrentar esta situación de desigualdad y de brechas de discriminación. Pero la Secretaría de Integración Social no es la única entidad llamada a desarrollar la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho. También están las otras secretarías que hoy nos hacen, que hacen parte en este recinto, y por eso nuestro trabajo articulado está en ese sentido. ¿Han sido efectivas esas políticas? Bueno, me voy a arriesgar a hacer algo que quiero que lo analicemos a la luz de lo que mi equipo de trabajo de manera muy juiciosa ha llegado. Y quiero decirles que estoy trabajando con el equipo que dejó la administración anterior a contratos, los cuales implementaron unas políticas de focalización. Y desde aquí le mando un saludo muy especial a la Dirección Estratégica, que fue la que sacó la resolución 825, que es focalización, pero con ellos hemos tenido discusiones de alto nivel académico para pensarnos cuál es la política social que se requiere desde la Secretaría de Integración Social. Lo primero que hay que decir es que estilo va, tomamos un rigor en la investigación que hoy le ponemos de presente al Consejo de Bogotá, y son cuatro gobiernos. El gobierno del 2004 al 2008 de Luis Eduardo Garzón, el gobierno de 2008 a 2012 de Samuel Moreno, Clara López, el gobierno de 2012 a 2018 de Gustavo Petro y el gobierno de 2016 a 2020 de Enrique Peñalosa. Tomamos tres factores para hacer este análisis. El primero, implementación de la política social, criterios de acceso a los servicios y prestación de servicios. Para decir, en primer lugar, que la implementación de la política social en el gobierno de Luis Eduardo Garzón tuvo como orientación una situación muy clara, y es que en ese momento había hambre en Bogotá. Y el gobierno de Luis Eduardo Garzón le apostó a un enfoque de derechos para reducir el tema de hambre. Y estos criterios que se utilizaron en ese gobierno, podemos hablar de una política construida en lógica de derechos, política pública de juventud y con una vocación clara de intervención social integral. Para pasar al otro gobierno, que es el gobierno de Samuel Moreno, Clara López, donde se apostó a un modelo de gestión social integral, que era la territorialización de la inversión a partir de la lectura de realidades de cada una de las localidades. Fue un ejercicio muy, muy interesante que arrojó unas lecturas que están
a la orden del día para hacer el diagnóstico. Pasando luego a la Bogotá Humana, que hizo la implementación de políticas de planes de acción cuatrienal formulados en el marco del decreto 171 y le apostó a un enfoque de derechos con gran contenido de universalidad de derechos. Para pasar al gobierno de Peñalosa, que cambió el enfoque de las políticas, alineando la política social al COMPES decreto 5668-2017 y con una estrategia de abordaje territorial. Son cuatro modelos distintos. Cuatro modelos distintos. La pregunta es, ¿debemos acabar con todos los modelos cada vez que llega un gobierno? ¿O la apuesta que tenemos con la alcaldesa Claudia López es poder generar una acción que lleve a cabo estas cuatro miradas de la política social? Sin lugar a dudas, la sola focalización no es la solución para la política social. Pero obviamente la universalidad de derechos requiere también una mirada técnica. Y la apuesta en este sentido para nosotros es volver a los territorios. La Secretaría de Integración Social debe volver a los territorios, hablar con la gente, entender que cada territorio es una realidad y que hoy la Nueva Bogotá nos habla de una localidad adicional, no porque estén en el mismo lugar, sino porque hoy tenemos más de 400.000 población venezolana que hace parte de Bogotá. Y eso nos cambia la mirada. La población venezolana que hoy está en Bogotá podría ser una localidad de Bogotá. Eso significa que la mirada ha cambiado. Pero también una Secretaría de Integración Social que tiene una deuda histórica con la población en condición de discapacidad. 167 adultos mayores fueron retirados del ICBF por mandato legal y esa atención la tiene que cubrir la Secretaría de Integración Social en una articulación muy interesante que estamos haciendo con el ICBF y la Alta Consejería para la Discapacidad. Y esa articulación del cumplimiento de la Ley 1878 de 2018 implica también preguntarnos, concejal Onzaga, y concejal Argote, que también han estado tan preocupados con este tema, la lista de espera de discapacidad que hoy asciende casi a 800 personas, de gente que no tiene ningún tipo de acción por parte del Estado. Pero también es muy importante hablar de los criterios de acceso. Los criterios de acceso a nivel de focalización y de universalidad de derechos arrojan unos resultados en la atención. Y además la prestación de servicio. La pregunta es, ¿la Secretaría de Integración Social debe ser una entidad que atienda con tercerización o debe ser una entidad que atienda directamente? ¿Qué es la tercerización, concejal Armando Gutiérrez? La tercerización prohibida en Colombia es aquella que dice que se utiliza una figura contractual para actividades misionales permanentes. Actividades misionales permanentes. ¿Cuál es la actividad misional de la Secretaría de Integración Social? ¿Cuáles son las propuestas de tercerización? ¿Por qué se ha acudido a este método? Es la gran pregunta sin respuesta que tengo hoy con el empalme, concejal María Victoria. ¿A qué le debemos apuntar? ¿Qué estilo de política social? Otra pregunta importante que planteamos en el empalme, la política social que hoy hay en la integración social es una política social que se debe hacer, concejal Rolando, que fue su pregunta, a partir de los inmuebles. Los inmuebles son gasto social. Los inmuebles que hoy, y por favor si me colocan la presentación para que ustedes vean la magnitud de la Secretaría de Integración Social es una institución robusta y que hace presencia en todos los territorios de Bogotá. Ahí podemos mirar este mapa que lo hicieron en plantas físicas, muy, muy interesante, que nos permite abordar, ahí está. Esa es la presencia de la Secretaría de Integración Social. Más de 708 unidades operativas tiene esta Secretaría. La pregunta es, ¿a través de inmuebles es que se debe prestar la política social en Bogotá? ¿Qué es lo que está buscando la población migrante? ¿Inmuebles o los inmuebles los hacen salir corriendo porque creen que los van a deportar? ¿No podemos pensar en unidades móviles? ¿Qué necesita el páramo de Sumapaz o la cantidad de zona rural que hay hoy en Bogotá que requiere una mirada móvil, una mirada con perspectiva de género, pero también con enfoques de etnias y de edades? ¿Cuál es la ciudad de hoy? Una ciudad que envejece, concejal Acevedo. Hoy
que también quiero que me lo coloquen, pudiéramos mostrar de manera muy, muy, muy importante cómo ha cambiado el concepto de población en Bogotá. Ya hoy los niños no son la mayoría de la población. La mayoría de la población son adultos mayores, violentados, humillados, discriminados por una sociedad que no aprecia a sus sabios y que están hoy en pobreza oculta en localidades como Teusaquillo, que no tienen Sisbén y que no podrían acceder con criterios de focalización a los servicios sociales de integración social por temas de Sisbén. La pregunta es, un adulto mayor que hoy está en Teusaquillo y que no tiene cómo devengar su sustento, pero que la casa aparece a nombre de él, ¿tiene derecho o no a un servicio social así no está en el Sisbén? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. No se puede tomar en rajatabla los dos tipos de modelos. La focalización es un modelo y la universalidad de derechos es otro modelo. Pero ambos modelos merecen ser estudiados y no puede determinarse uno solo en la Secretaría de Integración Social, porque el gasto público es muy pequeño. Así la Secretaría tenga 1.2 billones de pesos, es insuficiente para la mirada de esa Bogotá que hoy tenemos. Pero lo mismo con Concejal Sarmiento. Usted determina si la pobreza aumenta o disminuye de acuerdo a la herramienta para la medición. Si usted tiene una herramienta de la pobreza multidimensional, puede decir que disminuyó la pobreza en Bogotá. Pero si usted utiliza analizar la pobreza desde lo monetario, aumentó la pobreza en Bogotá. Son dos miradas. La pregunta es, ¿nos quedamos con una sola? ¿O tratamos de resolver la realidad institucional a esa fotografía de la política social y de la pobreza? Hoy hay pobres en Bogotá, extrema pobreza en Bogotá. Y el andamiaje institucional de la Secretaría de Integración Social es insuficiente. Por más que tenga esa presencia. Porque no creo que hayamos podido entender en Bogotá que la política social sí tiene que construir sobre lo construido y construir sobre lo destruido. Sobre lo destruido también. Porque los pobres requieren comida. Los pobres requieren atención en salud. Los pobres requieren educación. Pero sobre todo, no un asistencialismo y ya, sino un asistencialismo transformador. Hoy el pueblo pide empleo. Y nosotros, ¿cómo? El gobierno de la primera mujer alcaldesa mayor de Bogotá, estamos jugados con una población capaz de tener oportunidades y para eso estamos todo este gabinete dispuesto a entender que la política social tiene otra mirada. Ahora bien, ¿cuáles son las metas de riesgo que encontré en el empalme? Lo primero que hay que decir, que es algo muy importante, es decir que la anterior administración se puso una meta de 61.241 niños en los jardines infantiles. Esa meta hoy está en el 84% de cumplimiento. Significa que necesitamos 10.000 niños de aquí a junio en los jardines infantiles. La pregunta es, ¿contamos con la infraestructura total para atender esos 10.000 o fue una meta que no midió lo que les estoy diciendo de la política social en clave de los inmuebles? Hoy tenemos una estrategia que se llama ¿Dónde están? La alcaldesa Claudia López, en una intervención que se hizo cuando se recibió un jardín infantil de Tunjuelito, en donde no hemos logrado la cobertura, invitamos a que la gente participe en estas iniciativas tan importantes. ¿Por qué no hay cobertura? ¿La gente desconfía de los servicios o la gente prefiere cuidar el niño en su casa? Eso es algo que nos tenemos que preguntar, pero esa meta está en el 85% con riesgo de no ser cumplida. Y sería muy triste decir que tenemos 10.000 cupos para los niños y las niñas y que no se pudieron acceder en los jardines porque la gente no llegó. La invitación a los concejales es que nos ayuden en esta tarea. Pero también es muy importante decir que tenemos una meta con riesgo de cumplir del 76%, que tiene que ver con el desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia. Atender integralmente a 15.000 mujeres gestantes y niños y niñas de 0 a 2 años. Se han ejecutado 11.359. Tenemos una meta que, como lo dijo la concejal Lucía Bastidas, es nuestro deber cumplir las metas del plan de desarrollo anterior. La cosa es si tenemos las condiciones o si la manera como
se plantearon fueron unas metas, fueron superiores a la institucionalidad que había. De la misma manera, hablamos de los 10.181 personas en centros de atención transitoria para la inclusión social. Estamos en el 50%. Esa... Sonido para que pueda terminar la doctora Cinia. Es muy importante hablar la construcción de jardines infantiles, o sea, hubo una meta de 13 jardines infantiles y hoy se han ejecutado 7. Tendría que decir muchas más cosas, pero termino con lo siguiente, presidente, y le agradezco mucho la posibilidad de que termine esta intervención. Me encuentro con la resolución 825, una resolución que incluye en 5 servicios de integración social la focalización con el SISBEN. Esto significa dejar por fuera a comunidades en condición de discapacidad, a comunidades adultos mayores de los servicios sociales. Este criterio de focalización es muy importante mencionar porque esta resolución absolutamente, integralmente, es rechazada por la comunidad. Me encuentro una institucionalidad que defiende la resolución 825, pero una comunidad que pide a gritos que la quite. Como abogada tengo que ser muy responsable en la decisión, pero lo único que yo puedo decir es que la focalización a ultranza no puede hacerse, ni la universalidad de derechos tampoco. En consecuencia, nos vamos a ceñir al pronunciamiento de la Corte, que ha dicho que en materia de política social no puede haber regresividad de la política. Si habían unas personas teniendo apoyo social, no tiene sentido que hoy no lo tengan. Y esa es la apuesta que hoy como Secretaría de Integración Social tenemos, y es llevar a cabo la política del Estado Social y Democrático de Derecho en clave del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de los programas absolutamente claros de nuestra alcaldesa, que los dijimos de manera muy puntual en campaña, que es la pobreza oculta, feminización de la pobreza, la producto de la movilización del 21 de noviembre. Muchísimas gracias. Gracias, señora secretaria.